firmada? Bueno, en principio con el discurso de la presidenta. Oh, un discurso largo para resumirlo en pocas palabras, es difícil, pero ¿te interesa rescatar esto de la institucionalidad, de que la democracia está más fuerte, que todos los primeros de marzo se abren las sesiones del Congreso con una presidenta que por un lado viene a cumplir un mandato constitucional, a rendir cuentas, pero sobre todo esas cuentas que rinde son muy buenas, son buenas noticias, son hechos que le dieron felicidad y mejoraron al pueblo, y siempre con proyectos y propuestas para seguir mejorando? Eso es lo que viene a hacer la presidenta acá al Congreso y lo que todos tenemos el deber de continuar. ¿Me dedicó un pasaje importante a Aerolíneas? Aerolíneas es parte de este proyecto nacional y popular, es un símbolo de la recuperación del patrimonio nacional, de apostar a la inversión para darle no solo beneficios al pueblo que necesita estar conectado, sino a desarrollar la economía para que haya más puestos de trabajo y los argentinos vivan cada vez mejor. Tenés la importancia del rol del Estado, ¿no? ¿Eh? La importancia del rol del Estado. Absolutamente, es algo constante de este gobierno, así que vamos a ir por ese camino.